El sistema de tren eléctrico urbano capacitó a 50 conductores de trenes y personal del Centro de Control de Operaciones que trabajarán en la línea 3 del tren ligero, informó el director del organismo Rolando Valle Favela. Otros 37 aspirantes a conductor realizan pruebas actualmente. Los conductores llevan a cabo ejercicios de prácticas en los trenes de la línea 1. Por ello, en algunos casos, los trenes no se detenían en ciertas estaciones. Sin embargo, ya se les ordenó que presten el servicio en forma regular, dijo el director del Citeur. Ha habido ocasiones, sobre todo últimamente, porque estamos incorporando del orden de 50 nuevos conductores, preparándonos para línea 3 también, donde de repente pasa un tren que no se para y entonces la gente se ve descontrolada. Ya di instrucciones que aunque vaya gente... En capacitación conduciendo un tren, se sube a la gente. A Valle Favela se le preguntó si se mantiene la fecha de fines de diciembre para concluir la obra de la línea 3 por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El funcionario estatal afirmó que en su opinión los trabajos van a terminarse hasta el mes de enero próximo. Esa pregunta es un compromiso a ese responderla. Le voy a dar mi punto de vista. Yo estimo que realmente en el estado actual que están las estaciones, probablemente las estén concluyendo en enero. Eso es lo que yo esperaría. Aunque en cuestión de obras existen milagros. De repente las empresas eh, duplican recursos y salen adelante con sus compromisos. En la línea 3, se están realizando las pruebas de integración de los sistemas para verificar que todos los trenes y los equipos funcionen de forma adecuada. Ese trabajo también terminará a mediados de enero. El director del CITEUR dio a conocer que el cambio de los neoprenos va a 90% y ya se han sustituido 1.400. Esa labor concluirá a finales del presente mes. Dijo que en total el CITEUR contratará a 314 empleados para trabajar exclusivamente en la línea 3. Con imágenes de Gibran Albin, señal informativa Ignacio Pérez Vega.